Buenos días a todos. Eh, vamos a informar en relación a la crisis eh, y a la situación de alarma en la que estamos en relación a, al coronavirus. Eh, ha habido en España 11.178 casos que acaban de ser declarados en el Ministerio de Sanidad y de estos el número de casos que tenemos en Castilla y León son 431. La distribución por provincias es Ávila 18, Burgos 126, León 75, Palencia 7, Salamanca 65, Segovia 33, Soria 17, Valladolid 74 y Zamora 17. 16. Los casos hospitalizados en el momento actual son 219 casos, 67 en las últimas 24 horas y pendientes de resultados de detección molecular, 137. Los casos en la UCI son 43, 4 nuevos en las últimas 24 horas y 4 pendientes de resultados. La distribución de estos, de estos casos. Tenemos eh, hospitalizados en planta, en el momento actual, 219 de los cuales han sido 67 confirmados en las últimas 24 horas y 147 que están pendientes de resultados hospitalizados en UCI, 43, y casos confirmados, cuatro en las últimas 24 horas, como he dicho antes, y cuatro pendientes de resultados. Pero también hay un dato importante y es que en las altas hospitalarias han sido 19 en total, en las últimas 24 horas, 14. Con tratamiento antirretroviral tenemos a 223 personas, 94 en las últimas horas, y fallecidos tenemos 21, eh, 9 en las últimas 24 horas. Los profesionales aislados en el momento actual son 309, que están distribuidos de la siguiente manera: 44 en Ávila, en Burgos 63, en León 76. Ponferrada 0, Palencia 5, Salamanca 18, Segovia 3, Soria 52, Valladolid eh, Este 3, Valladolid Oeste 42 y Zamora 3. En total, como he dicho, 309, de los cuales 58 eh, de ellos han sido positivos. Importante, como he dicho antes, eh, reseñar los, eh, 19, las 19 las 19 altas y las 14 que se han producido en las últimas 24 horas. Eh, es importante reseñar que hemos tenido un cambio de escenario. El escenario ha cambiado porque hemos pasado de una fase de contención reforzada a una fase de transmisión comunitaria. Esta situación lo que ha hecho es que eh, se definiera la situación de alarma. Eh, al ser de transmisión comunitaria, cambia la definición de, de caso y también cambia por el momento, por parte del Ministerio de Sanidad, los criterios de realización del test de detección molecular. Los casos ahora mismo se consideran que aquellas personas que tienen eh, cuadro respiratorio agudo, con eh, fiebre alta, con tos. y sensación de falta de aire y que han tenido una posible eh, exposición son aqueles eh, personas que eh, se pueden considerar eh, afectadas por coronavirus. Por lo, tanto, por lo tanto, dada la extensión del problema, es lo que nos hace considerar la importancia de la cuarentena social. Todos somos susceptibles de estar expuestos al virus y, por lo tanto, todos tenemos que eh, limitar nuestra movilidad y hacer cuarentena social porque es la mejor medida para conseguir eh, frenar eh, la difusión y la propagación de este virus Cando se tienen que hacer eh, los tests de detección molecular es evidente que este criterio ha cambiado en los en, en el último en en la última revisión de protocolo y en principio deben de hacerse los test de detección molecular a las personas que tienen un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentren hospitalizadas o que cumplan criterios de ingreso hospitalario. Personas que con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezcan a los siguientes grupos: personal sanitario y sociosanitario y otros servicios esenciales. Y personas con cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad, pero que sea considerado especialmente vulnerable tras una valoración clínica individual. Con la transmisión comunitaria y los cambios de protocolo por parte del Ministerio puede efectivamente haber más casos positivos de los que comunicamos con las pruebas de detección molecular. Por lo tanto, nosotros consideramos caso positivo a cualquier persona que tenga eh, infección respiratoria. Habrá, por lo tanto, más casos. Eh, últimamente, eh, tanto el Ministerio de Sanidad, desde el día 12, como la propia eh, Organización Mundial de la Salud, están trabajando intensamente para poner en funcionamiento las pruebas antigénicas eh, rápidas, es decir, aquellas pruebas que podamos hacer a toda la población. Pero, de momento, vamos a considerar caso eh, a las infecciones leves que tienen que estar en sus domicilios y vamos a hacer las pruebas a aquellas personas que tengan. Eh, que estén en la situación que he comentado anteriormente. En el momento eh, que nos diga el Ministerio, nosotros publicaremos también los casos eh, leves, porque lo estamos recogiendo en nuestro sistema de información medora. Vamos a diferenciar la exposición. Y, eh, y la enfermedad, es decir, aquellas personas que han estado expuestas tienen que estar en cuarentena y aquellas personas que tienen la enfermedad tienen que estar en una situación de aislamiento. Eh, lo importante, el sistema de información que es importante mantener por... Eh, la situación que se puede eh, generar para los pacientes es la situación de aquellos pacientes que están eh, hospitalizados o están en la UCI. En esos casos lo vamos a seguir comunicando. Cuando el Ministerio nos diga que eh, te tengamos que publicar todos los casos, tanto los leves en domicilio eh, como los que están hospitalizados, así lo haremos. Pero de momento eh, tenemos que seguir las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Como decía antes, tanto eh, nos va a ayudar mucho eh, a, a detectar claramente el cómo está circulando el coronavirus, el hacer las pruebas de detección eh, antigénica masiva, pero eso de momento no estará hasta que el Ministerio nos eh, distribuya las muestras para hacerlo, las pruebas para hacerlo y lo podamos poner en marcha. Lo que es importante es eh, considerar que todos nosotros estamos expuestos y, por lo tanto, todos nosotros tenemos que eh, cumplir las normas de cuarentena. Es decir, intentar mantenernos en nuestros domicilios y solamente salir de manera puntual, tanto para eh, buscar, evidentemente, nuestros alimentos como eh, las necesidades que podamos tener eh, de, eh, de fármacos eh, y acudir a las farmacias. Lo primero que quiero hacer ahora es eh, agradecer la solidaridad de toda la comunidad. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Ha sido extraordinaria, extraordinaria la respuesta que nuestros conciudadanos han dado a la demanda de eh, solicitud de material que precisamos para proteger a nuestros profesionales. Eh, esperamos que desde el Ministerio nos llegue todo lo que hemos solicitado, pero eh, hasta el momento actual estamos recibiendo. Poca, desde luego, no toda la, la cantidad de material, pero ahora mismo, con lo recibido, estamos eh, pudiendo dar respuestas en nuestros diferentes eh, centros y dispositivos sanitarios. Quiero también agradecer a la cantidad de personas que se ofrecen como voluntarios para ayudarnos. Tanto es así que hemos creado, para poderlo organizar, un correo electrónico para voluntarios, que es voluntarioscovid19.es. Han llegado por el momento casi un centenar de voluntarios y los gestores están en el momento actual ordenando eh, dónde eh, podemos eh, tener la ayuda mejor para eh, estos voluntarios. Es decir, en, qué? en atención telefónica, en, en determinados dispositivos, eh, cuáles. Es la mejor organización que podemos tener para dar la mejor respuesta. Hemos reforzado el teléfono 900 y el refuerzo de atención telefónica en atención primaria. Pero, ¿cuándo hay que contactar al número 900-222-000? Esto es muy importante porque hemos pasado de tener 400 a 600 llamadas diarias a recibir 3.500 llamadas a la hora. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los siguientes elementos. Si yo lo que necesito es información para el coronavirus, lo que hago es visitar la página web. En la página web del portal de la Junta de Castilla y León están los vídeos, está la infografía, está todo, los, todo lo que necesitamos saber eh, para, en relación al coronavirus. Este teléfono está destinado única y exclusivamente a la atención ciudadana, no tanto a los profesionales, sino a la, a la atención de los ciudadanos. Pero ¿a qué atención? La atención a los ciudadanos son para aquellos ciudadanos que tengan síntomas o, si están asintomáticos, creen haber estado en contacto directo con una persona diagnosticada o sospechosa de tener corona coronavirus. El resto de personas tienen que contactar con su centro de salud donde se les atenderá telefónicamente. Este teléfono no debe usarse para pacientes que ya están en seguimiento en el centro de salud, el equipo de atención primaria ya ha contactado con ellos por teléfono o presencialmente, para tramitación de muestras o resultados de muestras realizadas, para trámites administrativos como bajas. La locución que escuchan cuando llamen al 900, y es mejor que así hacerlo directamente sobre bajas y recetas, es eh, acudir. Perdón, llamar al centro de salud. Si es para eh, eh, prescripción y descripción de sintomatología, pues lo que hacemos es esperar. Si es para recetas, ya saben, tal y como dijimos ayer, que es contactar con el centro de salud, con nuestros profesionales sanitarios que nos actualizarán nuestra receta electrónica y podremos ir a las 48 horas eh, directamente a la farmacia a recoger nuestros fármacos. Eh, la consulta de profesionales, es decir, la, eh, las consultas que tengan que hacer los profesionales, ya tienen un teléfono habilitado directo para que ellos puedan hacer las consultas que consideren oportunas. Todos los eh, estos problemas eh, se resuelven. En general, en los centros de salud con los números habituales, es decir, hay que contactar con nuestro centro de salud si necesitamos eh alguna eh pregunta en relación a este a este tema. Es importante dejar Eh, el teléfono 900 para eh, todas la, las personas que tengan dudas, para saber exactamente cuál es el recurso que tenemos que utilizar. En el momento actual tenemos 20 gestores por la mañana, 20 gestores por la tarde y 8 por la noche, y dos continuos atendiendo a hiperllamadores. Hemos encontrado incluso un número desde el que eh, se han hecho ya 95 llamadas. Es importante que esto también lo racionalicemos. El centro eh, coordinador está eh, proporcionándonos eh, todos los recursos necesarios para dar respuesta. Es evidente que empezamos con cuatro puestos y en el momento actual tenemos todos los que he dicho anteriormente. Estamos incrementando la presencia en el número de 900 para hacerlo más resolutivo. Seguimos eh, manteniendo eh, también profesionales sanitarios, cuatro por el día y dos por la noche. Y a partir del lunes, siete que resolverán los problemas eh, que tengan eh, dudas una vez visto por los gestores. El número 900. Eh, intenta dar solución a buena parte de las llamadas y eh, una vez que sepan de qué se trata, lo derivan a unos teléfonos de los grupos COVID de cada área de salud. Para aquellos casos que son leves, se hará por email y los que revisten gravedad, se hará por teléfono y a los que se considere eh, que hay que visitarlos también. Si el paciente presenta sintomatología grave, se, movil se movilizará desde el recurso 900 eh, una ambulancia para eh, su traslado. El covid solo gestiona llamadas y valora. Y valora, pero en principio, donde se va a atender y a donde se va a trasladar es al centro de salud correspondiente para las visitas domiciliarias, para el seguimiento y, evidentemente, para las consultas telefónicas. En el momento actual, lo que solicitamos a nuestra población es que las consultas que se hagan a los diferentes, eh, que, que se hagan, eh, a los diferentes centros de salud y en, los, en diferentes miembros del equipo de atención primaria se hagan por teléfono. Eh, y evidentemente ya el médico decidirá si eh, tiene que acudir él al domicilio, si el paciente puede trasladarse, porque lo que está contando es una patología eh, diferente, y le indicará cómo lo, tiene que, cómo lo tiene que hacer. Los grupos COVID están funcionando 24 horas al día en cada área y su tamaño depende de las necesidades y se van ampliando según son las mismas. Para solicitar eh, atención. A las urgencias pediátricas no se debe utilizar el número, se debe de llamar directamente al centro de salud. Hemos tenido, estamos manteniendo reuniones permanentes, en este caso con el comité asesor. Eh, ayer comenté y vuelvo a, a repetir: eh, el frío eh, incrementa la, eh, la movilidad del virus y, por lo tanto, esto hace que podamos estar más expuestos cuarentena social en nuestros domicilios. Y algo que eh, ya sabíamos, pero que cada vez es más evidente, el virus es muy sensible al jabón. Hay que tener cuidado con el manejo de los guantes y el manejo de las mascarillas. Si yo creyéndome que eh, me protejo, eh, me pongo una mascarilla y me la coloco sobre la cabeza o me la coloco sobre el cuello y mi cuello o mi cabeza se ha infectado y luego lo paso directamente a la nariz o a la boca, estoy teniendo entrada directa del virus. Por lo tanto, hay que eh, tenemos también eh, vídeos sobre, sobre cómo tenemos que utilizar correctamente guantes y mascarillas y desde luego los guantes y las mascarillas. Son sobre todo para esas personas que tienen síntomas, no para la población en general, porque en sí mismo se pueden convertir casi ellas mismas en un factor de riesgo. Eh, hemos tenido ayer una reunión eh, con todos los gerentes de todos los hospitales y de atención primaria evidentemente telemática, para eh, valorar el estado de situación. Todos los hospitales y todos los eh, equipos de atención primaria tienen su plan de contingencias. Saben qué hacer en cada una de eh, las situaciones que se vayan produciendo. Estamos preparando a los hospitales y por eso se están descitando actividades programadas y concertadas para estar preparados para dar respuesta, eh, por una parte, a las enfermedades. Graves y prevalentes que siguen estando entre nosotros y a todo lo que derive eh, del coronavirus. Seguimos necesitando EPIs y mascarillas, pero se harán envíos diarios desde la consejería y a día de hoy estamos constantemente remitiendo a nuestros profesionales para que los profesionales estén seguros. Tenemos que evitar. Por todos los medios que nuestros profesionales se infecten, porque si los profesionales se infectan, vamos a tener todos problemas. Es importante, por lo tanto, repito otra vez, la cuarentena social, disminuir todos nuestra exposición al posible contagio. Y desde luego, yo desde aquí vuelvo otra vez a reiterar mi agradecimiento a todos los profesionales de la comunidad, a todos los epidemiólogos, a todos los profesionales de salud pública, a emergencias, a los profesionales de atención primaria, a los profesionales de. De los hospitales de urgencias de UCIs y de las plantas su extraordinaria labor se merecen más que de sobra ese aplauso que reciben todos los días a las 10 de la noche quiero agradecer otra vez el envío de materiales quiero agradecer los voluntarios y canalizar esa demanda de ayuda eh, demanda de, de que tengamos en cuenta que nos quieren ayudar a través del correo electrónico y evidentemente eh, agradecer mucho, mucho, a todos los ciudadanos que estén siguiendo nuestras recomendaciones. Es importante, otra vez, lo repito, la cuarentena social. Si queremos conseguir que el virus no se propague, tenemos que trabajar todos. Es evidente que un gesto individual como permanecer en casa repercute en la salud de todos. Quédate en casa, por favor. Muchas gracias. Consejera, comenzamos con las preguntas entonces. Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Cuál es la situación de los profesionales de la sanidad en la provincia de León? ¿Positivos o aislados? ¿Y si se han detectado nuevas incidencias en la zona del Bierzo? ¿Se va a aplicar una nueva cuarentena al paciente cero en la provincia tras el alta recibida este lunes? Bueno, en principio, eh, cuando se producen las altas es porque ha habido eh, dos eh, pruebas de detección molecular eh, negativas. En ese momento es cuando se produce es cuando se producen el el alta. He comentado antes los aislamientos, los vuelvo a repetir por provincias. Eh, tenemos 309 eh, profesionales que están en aislamiento, eh, 44 en Ávila, eh, Burgos 63, León 76, Ponferrada 0. Valencia, 5%, Salamanca, 18%, Segovia, 3%, Soria, 52%, Valladolid, este, 3%, Valladolid, este, 42% y Zamora, 3%. Repito que, evidentemente, estos datos se están moviendo constantemente. Esto ha sido el corte que hemos hecho eh, hace muy poco, pero, evidentemente, estas cosas eh, pueden cambiar. Eh, es importante eh, saber que eh, se considera una persona curada, como he dicho antes, cuando tenemos dos pruebas ejecutivas de detección eh, molecular que son negativas. Estamos constantemente eh, revisando los protocolos tanto de la Organización Mundial de la Salud como los protocolos del Ministerio porque se están actualizando casi diariamente eh, las, las pautas que se nos dan eh, a todas las consejerías. Raúl Mata de la Razón. ¿Se contabilizan como positivos los casos leves que llaman al teléfono con síntomas y se aísla en sus casas? Si no es así, las cifras son mayores. Evidentemente, como he dicho antes, las cifras son mayores porque sí los estamos contabilizando. Los estamos contabilizando desde Medora, Medora eh, y desde atención primaria. Una vez que eh, hay una sospecha de 900, como he dicho, se traslada a la atención primaria y entonces en atención primaria nosotros estamos registrando eh, todas aquellas personas que tienen síntomas leves, a los que les hemos dicho que estén en aislamiento. Se empezarán a publicar cuando el ministerio nos diga eh, cuándo y cómo los tenemos que publicar, pero nosotros ya en Castilla y León los estamos registrando. Y evidentemente la base va a ser el denominador. De momento, hasta que no haya una prueba antigénica masiva eh, y se haga a toda la población, el denominador va a crecer. Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Cuál es la situación real de los hospitales? Llegan mensajes contradictorios de ellos. Algunos hablan de falta de material y desconcierto y otros dicen que la actividad se ha rebajado notablemente en las últimas horas. ¿En qué punto estamos? Bien, las necesidades de material nos eh, eh, indicaron eh, hace pues, 48 horas. Eh, eh, el hecho de que podíamos en algún hospital estar teniendo, teniendo problemas, igual en algún centro de salud, y fue el motivo por el que se hizo una llamada solicitando eh, material. A día de hoy hay materiales, estamos enviando constantemente materiales desde la Consejería a los diferentes eh, hospitales para que eh, estén nuestros profesionales, como he dicho antes, eh, absolutamente protegidos. En cuanto a que se ha rebajado eh, la. La actividad es evidente porque... Parte de la programada, de la actividad programada, que puede ser reprogramable, no aquella que es muy importante, muy grave, o tiene que estar en prioridad uno. Eso no se, eso se sigue atendiendo, pero todo lo que es reprogramable, pues evidentemente se, se está trasladando y, por lo tanto, se baja la actividad. Pero esto no quiere decir que se puedan hacer otro tipo de actividades y que muchos profesionales pueden apoyar a otros profesionales en muchas de las tareas que nosotros estamos, estamos haciendo. Por lo tanto, es evidente que la afluencia a hospitales y la afluencia a centros de salud eh, va a reducirse porque tenemos que estar preparados para eh, eh, si se van produciendo un incremento de necesidades de camas hospitalarias, de aislamiento y, eh, y de UCIs. Todos nuestros hospitales tienen planes de contingencia. Todos nuestros hospitales están trabajando con los diferentes escenarios, con un eh, escenario en el, en el momento actual que es contenido comparado con, evidentemente con otras comunidades autónomas, pero también con lo que nos puede pasar en las próximas semanas, que evidentemente va a producirse un crecimiento. Y ahí sí que quiero pedir paciencia. Nuestros datos eh, estamos subiendo la curva y nuestros datos van a ir subiendo. Nuestro objetivo es que la curva, en vez de hacer así, se vaya. Eh, haciendo mucho más plana y esto evidentemente vuelve a ser eh, gracias y va a ser gracias si esto se produce a la cuarentena social. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. En esta ocasión nos gustaría preguntarle sobre la situación de los dos hospitales de Zamora tras haberse conocido que hay entre los ingresados en el Hospital Provincial un caso positivo siendo un hospital no preparado en principio para acoger estos casos. todos los hospitales están preparados para acoger eh, los casos si se produce una situación en la que se necesita una actividad más especializada o más superespecializada. tenemos nuestros hospitales de referencia y están los criterios de derivación de uno a otro eh, hospitales perfectamente definidos en todos y cada uno de los hospitales. Hemos agrupado dos preguntas relacionadas de Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca y Monse Serrador, ABC Castilla y León. Dado que los médicos de familia de Castilla y León se sí están introduciendo en Medora aquellos casos considerados como contagio de coronavirus, pese a que no se les ha realizado el test, ¿cuál sería la cifra aproximada de contagios que maneja Sacil? ¿Qué retraso aproximado tienen las cifras oficiales de las que sí se informa y cómo se miden los datos de infectados que dan oficialmente? También Dado que se han limitado esas pruebas, se tiene una estimación de cuántas personas puede haber contagiadas en la comunidad y cuántos profesionales sanitarios han dado positivo. Bueno, los profesionales sanitarios positivos los he comentado en la intervención general y en una y en una anterior. En cuanto eh, a los médicos de familia están introduciendo los datos en Medora porque son datos que no queremos eh, de ninguna de las maneras perder, pero evidentemente eh, con el estado de alarma el Ministerio de Sanidad es el que nos establece las normas y una de las normas ha sido que la información tenemos que darla cuando el Ministerio de Sanidad indique que lo tenemos que dar y estamos a la espera de que que nos diga cómo eh, vamos a informar a estos casos a los que no se les hace pruebas, pero sí se están registrando dentro del sistema de, de Medora. Entonces, eh, los casos los vamos teniendo y en el momento que se nos diga a todas las comunidades autónomas eh, cuál es la manera homogénea de dar esta, esta información, lo trasladaremos inmediatamente. Marga Enríquez radio nacional de españa ayer la organización mundial de la salud alertó de que los pacientes curados pueden ser contagiosos eh, dos semanas más. se plantean ampliar el tiempo de aislamiento. en principio, como he dicho antes, los protocolos los actualizamos. Eh, los actualiza el ministerio di diariamente y nosotros los adaptamos también eh, diariamente. esto, esta definición va a depender eh, estrictamente del de ministerio. Eh, es evidente que eh, hasta ahora eh, lo establecido es dos pruebas de detección molecular negativas es paciente curado. En algunas series se habla de que puede eh, aumentar la contagiosidad, pero de momento el protocolo del mío lo que indica es esto y esto no se ha cambiado de momento. Teresa Gavilán, Castilla y León Televisión, ¿cuándo se va a habilitar para hacer más pruebas? ¿Cuántos tests se están realizando? Bien, los tests hemos hecho ya más de, de 1.300 en los, en los últimos días. Eh, las pruebas necesitamos eh, el suministro de pruebas de detección molecular eh, por el Ministerio de Sanidad para seguir... Eh, haciéndolas en aquellos casos en los que está indicado. Y luego tenemos eh, las pruebas que tanto eh, la Organización Mundial de la Salud como el propio ministro nos anunció el día 12 de marzo que se iba eh, a poner en marcha, que son las pruebas antigénicas rápidas y que se nos iban a suministrar nada más que les llegaran a ellos. Cuando la tengamos, evidentemente, empezaremos a hacer más pruebas masivas de momento el criterio es el que hemos dicho personas con sintomatología respiratoria aislamiento en su casa y le consideramos como coronavirus probablemente no lo sea probablemente sea por otro virus que esté circulando en este contexto por lo tanto tendremos más casos de los que sean reales cuando tengamos esos tests de detección antigénica rápida pues podremos ser mucho más precisos. Había una segunda parte de las preguntas de Castilla y León Televisión. ¿Han derivado ya pacientes a la sanidad privada? ¿Cuántos? Bien, en principio no hemos derivado todavía ningún paciente eh, a la sanidad privada porque no estamos en ese límite. Nuestra ocupación de, de camas eh, de momento está, está bien y entonces no hemos tenido ese problema. Pero sí que es verdad que tenemos eh, a nuestra disposición y además con muy buena disposición por parte de la sanidad privada para eh, ayudar en este, en este tema. Pero de momento la respuesta es que no. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Ante esta situación de crisis sanitaria y la situación que viven los hospitales, ¿cuántas contrataciones nuevas se han producido desde el comienzo de la crisis? Bien, eh, contrataciones nuevas, de momento no hemos necesitado hacer ninguna, pero estamos preparados para contratar, tal y como se nos habilitó por parte del, del Ministerio, contratar a aquellos... Eh, especialistas en formación tanto e ir eh, como MIRES que eh, les podamos contratar eh, a partir de ya cuando les empecemos a necesitar. Ahora mismo no, pero eh, evidentemente lo tenemos eh, preparado para eh, iniciar esas contrataciones cuando se les necesita a los profesionales. También en relación con los profesionales, Álvaro Hernández de Cadena Ser. Pregunta si tras la puesta en marcha ayer del correo electrónico para ofrecerse voluntario para luchar contra la expansión del coronavirus, se han recibido ya los primeros ofrecimientos y cuántas personas se han ofrecido. Se han recibido, y lo he dicho antes en la, en la exposición inicial, eh, lo agradezco mucho. La verdad es que ha habido eh, agradecimiento. Eh, ha habido el bueno agradecimiento a muchos profesionales pero ha habido muchísimos que se que, que se proponen para ayudarnos como eh, colaboradores eh, y de verdad esto eh, es importante, es importante que todos los profesionales, incluidos también psicólogos, enfermeros, médicos, que estén en una situación en la que no estén trabajando para eh, nuestro sistema sanitario, poder contar con ellos. Tenemos ya eh, más de 100 personas que eh, han solicitado eh, que les tuviéramos en cuenta para ayudarnos y para colaborar con nosotros. Y eh, por eso hemos puesto en marcha el correo electrónico donde ellos pueden llamarnos, eh, escribirnos. Eh, diciendo quiénes son, cuál es su, su perfil competencial, y nosotros podremos eh, ordenarlo y organizarlo lo mejor posible. Sonia Díaz, de Europa Press, pregunta si tienen un cálculo de cuántas intervenciones programadas y pruebas diagnósticas se van a cancelar. Para liberar el servicio con el fin de atender afectados por coronavirus. Si se plantean para evitar un colapso cuando todo vuelva a la normalidad, derivar esas pruebas también a la sanidad privada. Bien, en este momento estamos eh, analizando esta esta situación. Evidentemente se están eh, haciendo desprogramaciones y eh, aquello que sea demorable y evidentemente se está haciendo en todos los los hospitales. El volumen de cada uno de los hospitales lo determinan en los hospitales y lo tienen claramente. Eh, de Definido. Eh, recuerdo que lo, profe, lo, lo preferente en todos los hospitales es oncología, cardiología, hospital de día, urgencias. Es decir, existe una serie de servicios en los cuales eh, su eh, alteración de programación va a ser menor que en otros sitios, en los que se puede reprogramar muchas cosas. Cuando eh, esto suceda, pues haremos el análisis de cuáles son las necesidades que tenemos para intentar volver a la normalidad lo antes posible. María Rosado, Agencia EFE. ¿Cuál es el perfil del contagiado en Castilla y León? ¿Hay casos en jóvenes? ¿Cómo están evolucionando todos, incluido el consejero de presidencia? ¿Y si hay alguien más del gobierno afectado? Bien, el perfil del contagiado es el mismo perfil que hasta ahora se han descrito en todas las series en la, en la literatura médica. El perfil de contagiado es todas las personas, pero se observa que los niños suele ser banal y casi ni ni siquiera se lo, lo ven. Eh, puede haber personas jóvenes que estén que estén contagiados, pero eh, donde es más es más grave y donde es más importante la enfermedad suele ser en personas más mayores. Eso no quiere decir que tengamos igual que con Cualquier otra neumonitis, por cualquier otro virus, personas jóvenes que puedan eh, tener la infección. Lo cierto es que hasta ahora la totalidad de los fallecidos eh, han sido en personas mayores de 65 años y la mayor parte de ellos con enfermedades eh, de base. Jorge Alonso, Agencia ICAL. ¿Nos puede precisar, ante la preocupación en Soria, cuál es la situación de contagiados en la residencia Los Royales? tanto de trabajadores como usuarios. Se nos informó de que había dos positivos y se ha hecho la prueba a cinco. En el momento actual son seis positivos y eh, están en aislamiento todos. Felipe Ramos, El Mundo de Castilla y León. Ayer anunciaba la contratación de residentes de último año y contar con médicos jubilados. ¿Podría cuantificar cuántos serían los MIR contratados y los jubilados a reclutar? Bien, en principio los mil contratados se, se supone unos 347 contratables de cuarto año, es decir, todas las especialidades incluidas, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, y de quinto, es decir, esas especialidades que son de cinco años, 77 profesionales. En cuanto a los médicos jubilados, de momento lo que estamos es eh, registrando a todas, y aquí quiero agradecer a los colegios de médicos que nos están ayudando en este, en este tema, ir haciendo un Registro de personas eh, que puedan eh, ser eh, trabajar con nosotros, pero evidentemente los médicos jubilados eh, trabajarán con nosotros en atención telefónica y en atenciones en las que evidentemente no les expongamos a ellos. ¿Félix Oliva? Sí. ¿Puedo hacerla ya? Sí, sí. sí, vale. Félix Oliva, Tribuna de Salamanca. ¿Cuál es la situación del complejo asistencial de Salamanca en cuanto a número de infectados, ingresados, evolución y altas y grado de ocupación? de plantas y habitaciones. Bueno, en cuanto a lo, al número de, de infectados ingresados en el Hospital de Salamanca, eh, tenemos 38 casos que están hospitalizados en, en planta, tres de ellos están pendientes de resultados y 15 han sido confirmados en las últimas horas. En cuanto a la UCI, hay cuatro casos confirmados y han tenido eh, en las últimas 24 horas dos, dos personas que han, sido, que han sido dadas de alta. En tratamiento antirretroviral, pues tienen, han tenido acumulado de todas las personas que han sido atendidas en, en Salamanca, 36 personas. César Aldecoa, es Radio Castilla y León. ¿Ha comenzado ya el triaje previo en las carpas instaladas en hospitales como el Río Ortega? ¿Qué resultados está dando esta medida? Vamos a ver, el triaje eh, está establecido para una fase mucho más aguda, de extensión, mucho más comunitaria, con muchos más casos de los que tenemos ahora. Ahora mismo no estamos en esa fase. Pero el hecho de que nosotros ya lo estemos preparando es para que no eh, tengamos ninguna sorpresa de última hora. Entonces se está preparando, pero el triaje eh, no está todavía en esa fase en la que lo necesitemos. Lo estamos per ordenando perfectamente con los recursos tal y como los tenemos ordenados. Pero ya se está eh, empezando a poner en los eh, hospitales en los que es más previsible que eh, puedan eh, haber más casos o se aceleren un poco más, ca más los casos en los últimos días. Día, en los próximos días. Noelia Brandón, leo noticias. Los profesionales farmacéuticos de Castilla y León se han ofrecido para labores de apoyo. Se recurrirá a ellos para la elaboración de líquido desinfectante o en otros aspectos. Bueno, eh, nosotros con los farmacéuticos comunitarios eh, recurrimos siempre, sobre todo porque nos ayudan a mandar mensajes eh, a la población, dan, eh, trabajan mucho para la, para temas de promoción y prevención. Entonces, desde aquí les quiero dar dar las gracias. Evidentemente, en este tema eh, estamos esperando instrucciones del Ministerio de Sanidad para ver si esto eh, es aplicable o no. Eh, de cualquier manera, todo lo que podamos necesitar. Eh, se lo iremos transmitiendo cuando estemos en esa situación. Pero vuelvo a, a repetir, agua y jabón. El jabón mata al virus más que ninguna otra cosa. Entonces, eso sí que me parece que es importante. Y, desde luego, eh, como he dicho antes, agradezco la disposición de todos los farmacéuticos en, en este tema, porque siempre han demostrado gran colaboración y en este especialmente está siendo muy importante. Óscar González, Radio León. Más allá del caso de Miranda, ¿hay alguna zona, municipio o comarca de Castilla y León que le preocupe especialmente a la Junta por haber presentado focos importantes de contagios o de casos en estudio en los últimos días? Bueno, cuando se declara la alarma y se declara que estamos en transmisión comunitaria, me preocupa toda Castilla y León. Y por eso estamos haciendo estas medidas, por eso recomendamos no viajar, por eso hacemos todo este, este tipo de recomendaciones, porque nos preocupa la transmisión comunitaria. Evidentemente, eh, Burgos, León, bueno los casos que he comentado antes hay más casos, pero ahora mismo, en fase de transmisión comunitaria y en fase de alarma, toda Castilla y León es foco de preocupación para la Junta. Laura Ríos, Cope Castilla y León se está respetando por parte de los pacientes los supuestos en los que hay que acudir a centros de salud en cuanto se ha reducido la actividad se está prestando atención a domicilio en este sentido a los enfermos crónicos bien eh en el primer día pues ha podido haber todavía confusión, había personas que iban al centro de salud, pero eh, lo cierto es que ya eh, ayer eh, me comentaban muchos compañeros de los equipos de atención primaria que habían tenido muchísimas consultas eh, telefónicas, que habían hecho atenciones a domicilio y que habían atendido al centro de, en el centro de salud todas aquellas consultas no demorables son las que ellos consideraban que era importante que se trasladaran al centro de salud para eh, intentar. Eh, ver tranquilamente a los pacientes. Hemos seguido atendiendo de la misma manera, en la misma intensidad, diría yo, pero de otra manera diferente. Entonces, las consultas siguen existiendo, pero el triaje por teléfono es absolutamente clave para que podamos ordenar la atención de nuestros, de nuestros ciudadanos. David Alonso, periódicos del Grupo Promecal. Ayer estimó que el pico de contagios llegaría en tres, cuatro semanas. ¿Tienen una previsión o aproximación del número de casos que veremos en el momento álgido de contagios en la comunidad? ¿Qué porcentaje de la población podría llegar a contagiarse? Bien, es, es evidente que nosotros hemos hecho estudios prospectivos en diferentes hipótesis, pero eh, si estamos haciendo todo lo que estamos haciendo de cuarentena es porque queremos que esa curva no eh, siga subiendo, sino aplanarla. Decir cuántos vamos a tener, si hacemos correctamente la cuarentena social es algo que es muy difícil de, eh, de prever pero evidentemente nosotros tenemos esos diferentes escenarios pero ahora mismo estamos en un escenario en el que en lo que tenemos que hacer es cuarentena social. debemos evitar contagiarnos. por lo tanto la mejor manera para no contagiarnos es utilizar perfectamente las medidas de protección que tenemos cada uno de ellos y esto depende de nuestra respuesta individual. si lo hacemos pues evidentemente eh, frenaremos esto y la proyección será la más baja de las tres hipótesis que tenemos. Tenemos una pregunta de Ana Santiago, del norte de Castilla, y después eh, habrá alguna pregunta más que ha ido llegando. Eh, recientemente. Dado que se tratan como positivos las infecciones respiratorias sin prueba específica, ¿cómo se va a contabilizar el número real de afectados? Bien, lo he comentado eh, anteriormente. Eh, nosotros estamos eh, recogiendo en Medona aquellas personas que tienen contacto cercano con una persona diagnosticada o sospecha de coronavirus y aquellos que están infectados y, por lo tanto, con, con sintomatología leve. Por lo tanto, nosotros eh, estamos teniendo ese, ese registro. Y evidentemente puede ser más amplio que cuando realmente nos fijemos solamente en los infectados por coronavirus. Pero eh, bueno, esto nos parecía importante eh, tenerlo registrado en Castilla y León y cuando nos autorice el Ministerio a publicarlo con eh, eh, la misma manera de comunicar en todas las comunidades autónomas, lo haremos. Laura Cornejo, El es porque Valladolid es la provincia con más profesionales aislados, si no es la que tiene más contagios. Bueno, el tener profesionales aislados eh, no quiere decir el tener más contagios. Profesionales aislados puede haber varios porque hayan entrado en contacto eh, varios profesionales y aquí no son solamente profesionales sanitarios, sino cualquier profesional que ha podido entrar en contacto con un caso positivo. Entonces, en ese en ese momento se eh, aísla a todos los a todos los eh, profesionales que han estado en contacto. Hay un criterio nuevo por parte del ministerio en el que aquellas personas que estén en aislamiento durante siete días sin síntomas, se les va a hacer la prueba de detección molecular y si eh, es negativa se reincorporarán a su trabajo. Cristina Ortiz, del Correo. Entre las 19 altas se encuentra el primer paciente de Miranda. ¿Hay sí. sanitarios aislados en Miranda? Eh, hay, san, hay sanitarios aislados en Miranda, pero eh, ya se están empezando a, a quitar el aislamiento y el primer caso de Miranda ha sido dado de alta ayer. Bueno, eh, ahora es muy pronto. A mí me encantaría ya poder decir que sí, pero todos los expertos dicen que hay que tener mucha prudencia a la hora de establecer esto. Eh, en el Ministerio se habla de 10, 15 días para empezar eh, a, a notar que nuestra, que nuestra cuarentena funciona. Por eso pedía paciencia, porque probablemente en los próximos días seguirá creciendo porque la cuarentena tarda en, ver, en verse sus efectos. Por lo tanto, eh, pido, pido calma, pero. Eh, es evidente que mm, tres semanas eh, para llegar al pico eh, lo vamos a tener y cuando vamos a empezar a notar que la cuarentena eh, funciona, pues eh, va a ser por lo menos en siete, quince días. Lo iremos diciendo y analizando porque esto evidentemente es nuevo para todos nosotros. Y ya la última, Cristina Domínguez de Según Digital. Según un informe de la propia Junta de diciembre de 2017, en Castilla y León. Hay 24 comarcas que presentan déficit comercial y que agrupan 1.251 municipios en los que residen 459.291 habitantes. Ayer se adelantó que se solicitaría ayuda de la Federación de Municipios y Provincias. Ya se ha mantenido alguna reunión. ¿De qué manera se va a ayudar a esos municipios sin tienda donde poder adquirir productos básicos? Bien. Eh... Yo voy a, a, a contestar una parte porque la otra parte es del Gobierno, es decir, es una pregunta generalizada en la que eh, eh, están interviniendo varias consejerías en el momento actual y que está coordinando la, la vicepresidencia. Por lo tanto, estoy segura que esto se contestará eh, el jueves. En cuanto a nuestros contactos, evidentemente, hemos, tuvimos una reunión eh, con el presidente eh, en el que estaba eh, yo presente, con, toda, eh, con, la, con los municipios de más de 20.000 habitantes y con las diputaciones y estuvimos eh, hablando con ellos sobre el estado de situación y sobre las cosas que teníamos que hacer. Estamos en contacto directo eh, con ellos, pero las medidas concretas las anunciará el Gobierno. Quería decir, eh, también ha habido un bulo, porque es, eh, yo quiero recomendar a todo el mundo que eh, se fíen de los datos de las páginas oficiales, de la página web del Ministerio, de nuestra, página, de nuestra página web, porque se dicen muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que no hay respiradores. Tranquilidad. Ahora mismo en la comunidad, en Castilla y León, tenemos 511, con pediátricos tenemos 602. Tenemos ahora mismo disponibles una gran cantidad de ellos y en los próximos días eh, hemos ya adquirido 100 unidades que hemos comprado hace una semana y que están a punto de llegar. También estamos monitorizando los, los materiales necesarios para su funcionamiento para poder detectar las necesidades con antelación gracias a nuestros planes de contingencias. Con lo cual, tranquilidad. Eh, los bulos muy, hay que contrastarlos. Las cosas que se dicen hay que contrastarlas. Y yo recomendaría que cuando se quiere información recurramos a las fuentes oficiales y las fuentes oficiales: Ministerio de Sanidad y Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias.